Saluda. Saluda a toda Guatemala. Esta tarde, agradecer a todos vuestra presencia aquí. Y además sé que no es la mejor hora, porque después de comer estamos todos, ¿no?, como con las energías bajo mínimo, pero vamos a intentar sacar provecho de esta sesión. Bueno, ya tengo la palabra, también quería agradecer a Víctor y a Ingrid, aunque no está aquí Víctor y que sí, la invitación a este taller, que estamos encantados de poder colaborar y participar. La primera de las sesiones lleva por Leonel Vinicio Morales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Como ven, el título es un poco ambicioso. Se trata de, o el planteamiento del artículo es, bueno, que toda interacción humano-computador se puede estratificar en tres momentos, como en tres, de alguna forma, etapas, pero lo llamamos momentos porque, bueno, pues como que era más indicativo de qué se trata, como de tres estados, pero que no son necesariamente ni sucesivos ni secuenciales. Y bueno, ¿de dónde puede haber nacido una tesis o una idea tan ambiciosa? Nació de una metodología que empezamos a desarrollar hace algunos años, que es la metodología del diseño estructurado de interfaz de usuario. La idea de esta metodología es que todo interfaz de usuario está compuesto de 10 capas estructurales y que se puede diseñar una interfaz de usuario yendo capa por capa. Entonces, el trabajo de diseñar la interfaz de usuario deja de ser una cuestión artística para convertirse en una cuestión más técnica, más ingenieril, y decir, bueno, tienes que construir estos 10 capas, una, si quieren, una detrás de la otra, una sobre la otra, pero de una forma que da una idea más ingenieril y menos artística del trabajo de diseño de interfaz de usuario. Esta metodología la presenté en el año 2001 en un congreso en Seattle. Y pues de lo que se trata básicamente, como les decía, es de plantear una estructura de 10 capas de diseño para las interfaces de usuario, y tiene un supuesto fundamental. Este supuesto es: todo sistema informático está dedicado a manipular un determinado conjunto de objetos del mundo real. Seguramente muchos de ustedes están trabajando en el diseño de algún proyecto de interfaz de usuario o algún proyecto informático en general que tiene una interfaz de usuario, o en un dispositivo electrónico, un dispositivo informático que tiene una interfaz de usuario. Y se pueden preguntar, para cuestionar la metodología, ¿será que ese sistema tiene o está dedicado a manipular un determinado conjunto de objetos del mundo real? ¿Cuáles son esos objetos? ¿Son objetos concretos, objetos abstractos? Porque de entrada, si no tuviera el sistema que ustedes están diseñando un conjunto de objetos del mundo real al cual está dedicado ese sistema, ya nuestra metodología estaría demostrada como falsa, ¿verdad? Pero bueno, ha funcionado bastante bien. No es la idea ahorita exponerle la metodología, solamente mostrarles en qué consiste. Estas serían las 10 capas. Básicamente, definir la realidad que se va a representar, las ideas a representar, los objetos del mundo real con los que se va a trabajar. Luego, una forma de representación de esa, de diseñar una forma de representación, diseñar una estrategia de organización para el conjunto de representaciones que se van a generar a partir de ese diseño. Número 4, definir las vías de acceso para llegar a esas representaciones. Número 5, definir cómo se hace para llevarlas del mundo real hacia el sistema. Número 6, actualización de la representación y la realidad, porque es obvio que una vez que una representación es capturada y llevada al sistema, no va a mantenerse estática en el mundo real y por lo tanto tiene que haber un proceso de actualización. Número 7, cómo se crean nuevas representaciones cuando se llevan, por ejemplo, de la mente hacia el sistema. Número 8, cómo se destruyen esas representaciones en el sistema, porque no siempre deseamos que estén ahí. Número 9, los métodos de acción, que es qué voy a poder yo hacer con esa interfaz sobre esas representaciones. Número 10, la forma de respuesta que van a tener esas representaciones, el feedback que me va a dar la interfaz. Y número 11, la percepción del cambio, en cómo se perciben los cambios que voy haciendo en la interfaz. De hecho, abrimos una línea de investigación en esta, con la metodología, la línea de investigación de diseño estructurado de interfaz del usuario, y actualmente tenemos a dos jóvenes trabajando, dos estudiantes trabajando en un par de temas. Uno es José Luis, que está trabajando en la identificación de 10 capas de diseño de la metodología diseño estructurado de interfaz del usuario de ahí.
en los interfaces de usuario de tres grupos de aplicaciones o dispositivos de información, Information Analysis, similares. O sea, la idea es que, como el supuesto central de la metodología es que todo dispositivo o todo interfaz de usuario está compuesto de 10 capas estructurales, podemos agarrar 3 o 4 interfaces similares y compararlos capa por capa y determinar cuáles son más mejor acabados, cuáles tienen ciertas ventajas y en qué capas tienen esas ventajas. Y el segundo es una aplicación ya más práctica, que es el diseño de una interfaz de usuario de sistema operativo para computadoras personales utilizando la metodología DEI. Ahí está trabajando Julio. Sin embargo, mientras explicábamos tanto a los que hacen su tesis como en los cursos de ingeniería de software en las que se enseña la metodología, mientras la explicábamos, pues de alguna forma más bien natural o de una forma espontánea, íbamos organizando esas 10 capas en como 3 etapas o como en 3 en tres grupos. En un primer grupo en el que veíamos que no había una interacción directa de la persona con las representaciones, sino que era simplemente todo lo que el usuario hacía para poder llegar a una representación concreta que era la que le interesaba, un objeto concreto. Pensemos, por ejemplo, en una interfaz como la interfaz de Word. El interfaz de Word, tenemos que dar una serie de pasos antes de poder llegar a trabajar con el documento que en realidad queremos trabajar. Entonces, todas esas etapas previas estaban como cubiertas en la metodología por una serie de capas. Luego ya podíamos trabajar directamente con el documento, con ese documento concreto, y entonces pues eso ya era algo en lo que ya no estábamos interactuando con Word, sino que con el objeto directamente. Y por último, había como una especie de revisión, como una especie de lo que habíamos hecho, esos cambios, estoy de acuerdo con lo que hice, puedo deshacerlo, puedo llevarlo a un estado anterior, pues esa era la etapa o el momento de revisión. De ahí se identificaron entonces los tres momentos de interacción, que son estos precisamente: la selección del objeto con el que voy a interactuar; segundo, la interacción propiamente dicha; y tercero, la revisión de lo interactuado. O sea, estamos, y por eso supongo que ahora ven más claramente por qué le llamamos momentos, porque son como etapas diferentes, como situaciones en las que nos encontramos: primero, buscando llegar al objeto con el que queremos interactuar; segundo, ya realizando la interacción; y tercero, revisando lo que interactuamos.